Hola, en esta oportunidad les quiero explicar cómo he realizado esta blusa con mangas largas tejida a crochet. En otro video vas a poder encontrar cómo se hace la blusa sin mangas. El link lo voy a dejar aquí, das clic en el icono y podrás encontrar cómo hacer la blusa paso a paso. En este video voy a explicar es cómo hacer las mangas largas y cómo adaptarlas o cómo unirlas a la blusa. Y también voy a explicar cómo hacer este cordón para poner en la cintura y pues que quede más ajustadito a la cintura. Esta blusa es una talla L para mujeres, pero es muy fácil de adaptar a las diferentes tallas. En mi blog podrás encontrar una tabla de medidas con la cual podrás adaptarlo fácilmente. Lo único que debemos tener en cuenta es que la cadena de inicio debe ser múltiplo de 3 más 2. Entonces vamos a explicar paso a paso cómo lo hemos tejido. Bueno, para comenzar a hacer la manga, vamos a hacer una cadena de inicio de 56 cadenas. Volvemos cuando tengamos las 56 cadenas terminadas. Bueno, ya he terminado la cadena. Ahora vamos a subir. Vuelta número 1 con 1, 2 y 3 cadenas. Vamos a dejar 2 puntos sin tejer. 1, 2. En el tercero hacemos la variación del punto espiga, como ya la hemos venido haciendo durante la blusa. Entonces cerramos estos y después estos dos que nos quedan. Seguido de 2 cadenas de separación. Y sobre el mismo punto, cruzamos el crochet 2 veces sacando hilo. Cerramos los 4 primero y después los 2 que nos quedan. O sea, dejamos 1 y 2 puntos sin tejer. En el tercero libre hacemos otra vez la variación del punto espiga. Okay. Y esta secuencia la vamos a repetir hasta terminar la vuelta. Cuando ya estemos por finalizar la vuelta, volvemos. Ya estamos terminando la vuelta número 1, entonces saltamos los últimos 2 puntos y en el último punto hacemos una vareta. Así terminamos la vuelta número 1. Ahora vamos a iniciar la vuelta número 2 subiendo con 1, 2 y 3 cadenas y nos vamos a hacer una variación del punto espiga aquí exactamente. Entre aquí donde subimos con está la vareta de la vuelta anterior y el punto espiga de la vuelta anterior. Entonces ahí entre ese espacio vamos a hacer el primer punto espiga de la vuelta número 2. Entonces aquí. Y seguimos después aquí. En medio de los dos variaciones del punto espiga de la vuelta anterior. Entonces hacemos aquí una variación del punto espiga y vamos a repetir esto mismo hasta terminar la vuelta. Estamos terminando la vuelta número 2, entonces saltamos todo este último punto, variación de punto espiga de la vuelta anterior y hacemos una vareta. En el último punto, o sea, donde estaba la vareta de la vuelta anterior, ahí hacemos una vareta. Y así se termina la vuelta número 2. Vamos a seguir haciendo esto mismo hasta llegar a la vuelta número 31. Entonces, de la vuelta número 2 hasta la vuelta número 31, vamos a repetir exactamente lo mismo. Y volvemos. Terminado de tejer desde la vuelta número 2, hicimos exactamente lo mismo hasta llegar a la vuelta número 31. Esta sería la parte de la manga. Ahora vamos a utilizar un pequeño cambio de color. Si se quiere, se puede seguir con el mismo color, pero yo voy a hacer un pequeño cambio por un amarillo ligeramente un poco más claro para hacer ya al final de la manga, pues con un color un poquito más bajito para que ya se note el final de la manga. Se puede seguir haciendo con el mismo color si se quiere, es al gusto de cada uno.
Entonces es bastante ligero el cambio. Como ven, casi no se nota, pero es un poquito más claro. Entonces vamos a comenzar en la vuelta número 32 subiendo con 3 cadenas. Entonces estamos iniciando, esta sería la vuelta número 32. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a saltarnos, aquí vamos a hacer una disminución. Nos vamos a saltar este punto espiga. O sea, después de hacer subir con las 3 cadenas, vamos a saltarnos todo este punto espiga y vamos a hacer el siguiente punto espiga en medio de estos dos. ¿Okay? Normalmente hacemos un punto espiga aquí exactamente, pero nos vamos a saltar este y vamos a seguir, vamos a hacer acá directamente en medio de estos dos siguientes puntos espiga. Entonces hacemos la variación del punto espiga como la hemos venido haciendo hasta ahora y repetimos ahora con los demás, hacemos, repetimos la misma secuencia hasta terminar la vuelta número 32. Bueno, aquí ya estamos terminando lo que es la vuelta número 32. Entonces es igual como cerramos las otras. Vamos a hacer ya saltándonos este punto espiga la vuelta anterior. Hacemos una vareta en la vareta de la vuelta anterior allí, en el último punto. Y así terminamos la vuelta número 32. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta número 32. Lo vamos a hacer también en la 33 y 34. Entonces ya sabemos cómo hacer solamente un inicio al principio de la vuelta. El número, esta fue la 32, ahora viene la 33, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos saltamos este y comenzamos exactamente punto espiga aquí. ¿Ok? Y seguimos la secuencia y terminamos con una vareta la vuelta y también hacemos lo mismo hasta llegar a la vuelta número 34. Ya he terminado hasta la vuelta número 34. Vamos a iniciar la vuelta número 35 subiendo con una cadena. Vamos a hacer un medio punto en el siguiente punto y nos vamos a saltar los dos puntos de separación que separan estas dos, esta B. Aquí hay dos cadenas de separación de la vuelta anterior, nos las vamos a saltar y en el siguiente vamos a hacer un medio punto. Un medio punto aquí en el siguiente y nos saltamos las dos cadenas de separación de esta que se forma la B aquí. Nos saltamos una, dos y en el siguiente un medio punto. En el siguiente un medio punto y nos saltamos estas dos cadenas de separación de la vuelta anterior y nos vamos al siguiente y hacemos un medio punto. O sea, estamos haciendo disminuciones. Siguiente medio punto. Saltamos estas dos cadenas de separación de la vuelta anterior aquí donde está la B. Se separan por dos cadenas. Esta no la saltamos. Y hacemos medio punto. Y aquí hacemos lo mismo. Nos saltamos estas dos. Medio punto. Y vamos a repetir esto hasta terminar toda la vuelta número 35. Y volvemos. Bueno, ya terminamos la vuelta número 35, vamos a iniciar la 36 subiendo con una cadena y vamos a hacer medios puntos durante toda la vuelta. Un medio punto por cada punto de la vuelta anterior hasta terminar toda la vuelta número 36. Hasta llegar hasta aquí. Y volvemos. Bueno, aquí ya hemos terminado la vuelta número 36. Ya solamente sería cortar el hilo. Y ya hemos terminado pues la parte de la manga. Ya las medidas finales que me han quedado, el largo a partir de aquí, desde la primera vuelta hasta aquí, hasta la última vuelta, que es la número 36, sería un largo aproximado de 42 centímetros aproximadamente. Y el ancho de la parte más ancha de aquí, de la parte de arriba hasta aquí, sería de 38 centímetros de ancho aproximadamente. Terminada la manga, hice otra exactamente igual, repitiendo el mismo patrón. Recuerden que son dos mangas las que necesitamos. Ahora vamos a tomar la blusa, ¿ok? Y vamos a trabajar con el orificio de las mangas.
Vamos a tomar por el derecho la blusa, ¿ok? Vamos a tomar, a unir la manga con la blusa. Vamos a tomar por la parte de arriba, o sea, la vuelta número 1 donde hicimos. Recuerden que la parte de las disminuciones sería la parte de abajo de la manga. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a poner la manga así. Vamos a ubicar el orificio de la manga de esta parte acá y vamos a unir. ¿Cómo vamos a hacer esta unión? Esta unión, mire, ponemos aquí este extremo, lo ponemos aquí en la parte de abajo, donde se termina el orificio de la manga, allí, en la sila, aquí ponemos. Y vamos a ir haciendo medios puntos toda esta parte de aquí. Entonces, también se puede hacer con la aguja y el hilo. Entonces, tomamos la manga aquí, ponemos el crochet aquí en la punta y vamos a tomar aquí la punta acá del orificio de la manga de esta parte. Y así ya hemos unido estas dos partes. Tomamos el hilo, pasamos y vamos a hacer subir con una cadena y vamos a ir uniendo con medios puntos. Vamos a tomar la manga y después tomamos la blusa y unimos con un medio punto. De nuevo, tomamos la manga, la blusa, unimos con un medio punto. Tomamos parte de la manga, la blusa y un medio punto. ¿Ok? Entonces vamos a ver que así nos va a ir quedando por el derecho. Es importante que esta parte de aquí la vamos a coser por el derecho de la blusa para que la costura quede de la parte de adentro, como ven, como comenzamos desde aquí, de la parte de atrás, de la espalda uniendo la manga con la blusa. Entonces aquí tomamos manga, blusa, unimos con medio punto. Entonces vamos a seguir haciendo esto mismo. Vamos a ir haciendo los medios puntos, uniendo esta parte de aquí con esta parte de aquí, en la parte de atrás. Después ya llegamos al hombro, hacemos la unión aquí, seguimos la parte de adelante, uniendo acá, acá, toda esta parte de aquí, y terminamos exactamente aquí, donde comenzamos. Y pues ya quedaría entonces libre la unión aquí para meter el brazo por esta parte de acá. Entonces terminamos de hacer esta unión, todo esto, uniendo todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, medios puntos, todo en medios puntos hasta llegar a dónde, hasta llegar aquí. Entonces todo esto medios puntos. Y volver. Bueno, ya hemos hecho toda la unión, como ven acá, ya hemos terminado toda la unión esta en el orificio de la manga. Hemos unido toda esta parte, y lo hicimos del lado del derecho, como ven, de la blusa. Pero ahora queremos unir lo que es esta parte de aquí, del costado. Todo esto hasta finalizar la manga acá en la parte de la muñeca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí vamos a tomar en cuenta y vamos a voltear el tejido. O sea, vamos a trabajar ahora de la parte del revés de la blusa, ¿ok? Entonces vamos a llevar toda la manga del lado de la parte de adentro. Okay. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces ahora esta parte sí la vamos a unir aquí. Vamos a unirla del lado de al revés de la blusa. Entonces esta fue la unión que hicimos todo alrededor del contorno de la manga. Ahora vamos a unir
esta parte del costado utilizando el mismo hilo. Entonces vamos a unir con medios puntos. Recuerden que esto también se puede hacer todo con aguja. Entonces aquí tomamos y unimos las dos partes, medios puntos, tomamos este lado, este costado, con el otro costado, medio punto, tomamos aquí esta parte, uniéndola con el otro costado, y medio punto. Entonces esto, mire, ya comenzamos aquí, y vamos a hacer lo mismo toda esta parte, todo esto, hasta llegar aquí, que ya sería la parte de la muñeca. Entonces seguimos y cuando lleguemos aquí, volvemos. Bueno, ya hemos unido toda esta parte, así ha quedado terminada pues la manga, hasta aquí, todo en medios puntos, y ya podemos cortar el hilo. Y pues del lado derecho, vamos a ver cómo luce. Pues así está el acabado. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es repetir lo mismo que hicimos de este lado de la manga. ¿Sí? Así nos quedó. De este lado, hacer lo mismo del otro lado, del otro orificio de la manga. Y volvemos. Bueno, ya he terminado de coser las mangas a la blusa y así me ha quedado. Bueno, ahora opcionalmente vamos a hacer un cordoncito para la blusa. Vamos a tejer una cadena de 350 cadenas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volvemos cuando tengamos las 350 cadenas terminadas. Bueno, ya he terminado de tejer el cordón de 350 cadenas. Ahora vamos a contar a partir de aquí, de la parte del hombro, vamos a contar 28 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Vamos a buscar el centro de la blusa y vamos a comenzar a poner el cordón. Aquí y comenzamos a poner el cordón así. Por estos puntos nos saltamos uno y tomamos el otro y vamos metiendo, entrelazándolo así el cordón, todo el contorno de lo que es la blusa alrededor. Vamos haciendo esto y pasamos por la parte de atrás de la espalda y llevamos el cordón otra vez hasta llegar aquí y volvemos. Terminado de pasar toda aquí en la blusa el cordón, entonces aquí en las puntas lo que vamos a hacer es hacer un nudito acá, un nudo sencillo en los extremos de este lado de aquí y después de este lado, y ya último pues solo nos queda es cortar el exceso de hilo que nos queda aquí y aquí podemos hacer lo que es el nudito, el lacito sencillo aquí, y así pues ya quedaría terminada en su totalidad esta blusa. Espero que les haya gustado este tutorial. Hasta una próxima.